creo que decir simplemente que la decisión nuestra desde el municipio de Quilmes y de la Dirección de Nuevos Paradigmas del municipio de Quilmes de salir a recuperar la memoria de dos padres conciliares como fueron Jerónimo Podestá y el del Cámara, nos parece que es un primer paso fundamental. Por suerte, los latinoamericanos estamos en los últimos años abriendo, recuperando todo eso que durante una década lo tuvimos dormido, silenciado. Creo que esta presentación de los libros de Cleria, con la autobiografía que hizo sobre Jerónimo, con este que hace ahora sobre Elder, nos da el pie para empezar a trabajar también la memoria sobre la década del 60. Hay mucho escrito, mucho trabajado, por suerte, sobre la década del 70 y todo lo que sabemos que hemos vivido en esa época tan duro. Pero empezar a trabajar la memoria de los 60 es un tema que protagonistas como fueron Jerónimo Podestá y Elder Cámara nos va a permitir dar un salto en los avances que han hecho los pueblos latinoamericanos en los últimos años. Realmente la mayoría de la juventud no sabe quiénes fueron ninguno de los dos, qué significó el Concilio Vaticano II, qué significó la disputa, las luchas dentro de la jerarquía de la Iglesia. Y realmente Clelia, con su trabajo de estos últimos años, 10 años desde que los dos se despidieron de esta tierra, tiene como un mandato muy firme de mantener vivo el espíritu de los dos. Por eso el sentido de la publicación de este libro, el sentido de las cartas, ese vínculo que había entre Jerónimo Podestá y Elder Cámara también está olvidado. Nosotros queremos reflotarlo, actualizarlo, potenciarlo. Por eso el libro tiene una carta original que pidió Clelia, donde se la manda, Elder Cámara le manda a Jerónimo Podestá y a Clelia, donde plantea sus tres sueños. El sueño de una integración latinoamericana sin imperialismos, el sueño de un nuevo concilio y el sueño de encontrar vida en otros mundos. Esa carta que acompaña el libro, para nosotros que formamos el movimiento Elder Cámara por la paz entre las religiones y los hombres, es un mandato que nos da Clelia a través de este libro. Por eso queríamos hacer una presentación importante acá en la Feria del Libro, invitar a todos, en los colegios, nosotros lo vamos a hacer en el municipio de Quilmes, a que estos dos arquetipos, como fueron Jerónimo Podestá y Elder Cámara, entren en la memoria de las nuevas generaciones. Y desde luego Clelia va entrando con todo esto en la categoría de las mujeres históricas de nuestro país, que sabemos que tiene una determinante historia a través de las mujeres, y Clelia, sobre todo en la disputa con los poderes, con las oligarquías, con los imperialismos, y Clelia tiene todas esas medallas. Está la adhesión también de los compañeros de la coordinadora Villera de Capital Federal, están los compañeros del Centro de Investigación de Córdoba, que también participaron en la charla hoy de la mañana. Y después, bueno, están presentes muchos compañeros de las cooperativas de la Argentina Trabaja, la mayoría de Quilmes, que están no solamente integrándose en esta etapa de inclusión social que estamos viviendo gracias al gobierno de Cristina, sino también politizándose a través de estas presencias y estos debates. Nosotros vamos a impulsar un montón de bibliotecas populares a través de las cooperativas de Argentina Trabaja en los barrios, donde de luego los libros de Clelia van a estar presentes junto con los de los otros mártires que ha tenido la Iglesia Latinoamericana. Están participando los compañeros del Centro de Inserción La Roca, que recién le comentábamos al doctor Zaffaroni cómo podíamos hacer para que evitar el problema de la reincidencia, y ellos están trabajando también en los barrios y queremos empezar a trabajar más fuerte y mejor adentro de las cárceles, tal como nos parece que hacía Elder Cámara. Nosotros escribimos en la revista que el Concilio Vaticano II fue una de las principales rupturas de los acuerdos de Yalta después de la Segunda Guerra, y lo que cuenta Zaffaroni sobre un juicio fue desde la doctrina de seguridad nacional a un cura. Hay que tener presente que la Iglesia también fue blanco de la doctrina de seguridad nacional, lo sabemos por mártires
avala, o mártires a silencio, como el caso de Jerónimo y de Elder. Y a eso hay que recuperarlo también, ¿no? O sea, había una lucha, como en todas las instituciones, entre la Iglesia de los pobres y la Iglesia del poder, que también se reflejó fuertemente en Latinoamérica, y quizás ningún continente tenga la cantidad de mártires que ha tenido Latinoamérica por lo que fue la teología de la liberación. Buenas noches. Para mí, este libro, Elder Câmara, El Mártir que no han matado, es ya un clásico de la literatura latinoamericana. Y hace de Clelia Luro Podestá una madre de la Iglesia y de las comunidades de base en toda la América Latina. El libro es muy sencillo. No es una biografía, no es un estudio científico, teológico, erudito, así, académico. Erudito sí, pero académico no. Porque es un testimonio. Pero en griego, la palabra martirio es exactamente testimonio. Y el libro es un testimonio, quer dizer, um martírio de Clélia sobre o martírio de Elder. Entendem? É o martírio, ela disse, de um mártir que não han matado. Pero é mártir. E ela é o exemplo que martírio não é solamente a morte, é a vida, que não é solamente uma forma de morrer, é uma forma de viver. Quer dizer, viver de acordo com uma linha, com uma proposta, que é a proposta divina, que é a proposta de um mundo novo, do reino, da paz, da justiça, da liberação para todos. Então, é isso. Clélia ha consagrado su vida. Y por eso el libro es muy, muy, muy importante para todos nosotros. Y yo agradezco inmensamente, de corazón, a mi hermano Guillermo, de que un municipio como Quilmes, não és uma igreja, não és uma ordem religiosa, és um município. Ha hecho esta abertura imensa de publicar este livro correndo todos os riesgos. Não? É claro, de todos os tipos. Pero com uma perspectiva que não é religiosa solamente, menos a um católico romana. É ecumênica, é intercultural, é holística. Então, isso é uma coisa muito importante. Elder Câmara foi, sim, um mártir que não ha matado. Sofreu muito e quedou firme em seu testemunho. E ele incomodou muito, como Clélia incomodou muito a muita gente. E Elder Câmara é um poeta e livro de Clélia, tem toda uma parte, prefácio de Pedro Casaldáliga, capítulos curtos, fáceis de ler, para qualquer um de vocês ler em qualquer momento. E a um determinado momento, quando nós queremos mais, mais e mais, porque o livro encanta, ela se queda e põe o poeta Elder. Os poemas, poemas pequenos, poemas muito sencillos, muito simples, pero muito contundentes, muito fuertes. Por exemplo, um que ela não pôs no livro, e que disse quem é Dom Elder Câmara, é muito provocativo, pero eu vou a dizer agora.
em pobre espanhol, ustedes me perdonem, não? Noel de Lícia escreveu isso, foi publicado em Recife há pouco. Sonhei que um dia o Papa enlouquecia e ponia fogo em el Vaticano, em la Basílica de São Pedro. E Deus não se esperava a incrementado, a aumentado o fogo. E o Papa saiu por las calles de Roma, dando adiós a los embajadores acreditados no Vaticano. Les mandou todos fora. E distribuiu todo o dinheiro do Vaticano, do Banco do Vaticano, com os pobres de las calles. Que loucura maravilhosa, sagrada, loucura santa. E que vergonha para os cristianos. E ele conclui o poema dizendo: que vergonha para os cristianos que um Papa, temos que pensá-lo louco para que ele possa cumprir o Evangelho. Lo conocí a don Welder hace unos 30 años en una circunstancia por demás particular. En Recife se estaba juzgando a un padre por delito contra la Seguridad Nacional por parte del Tribunal de Seguridad Nacional, que era un tribunal integrado por dos oficiales de las Fuerzas Armadas, en este caso creo que eran navales, y presidido por una señora jueza que salía de la peluquería muy arreglada, muy pintada y teñida de rubio, etc. Interesante, el proceso oral fue durando hasta como las 4 o 5 de la tarde, y ahí estaba don Welder y los obispos del Nordeste. Y el pueblo estaba en la calle, y la gente seguía cantando, y de pronto don Welder, que físicamente era alguien bajito, parecía endeble, pequeño, raro, de repente toma la palabra, y cosa tan extraña, todo el mundo empezó a cantar y se empezó a disolver, y no hubo ni un solo golpe, ni un solo grito. La gente le respondió de esa manera, una condición de líder espiritual particularísima. Porque don Welder era un personaje del nordeste de Brasil. No, él no era nordeste, sí había nacido en el nordeste, pero solo en ese contexto se lo puede comprender. Es en el contexto de Padre Cícero, es en el contexto de Conselheiro. ¿Cómo entender eso de que hay que encontrar vida en otros mundos, de que me voy a trasladar, de que... Y hay que entenderlo en algo que siempre me causa impresión. Perdónenme los que son católicos militantes, yo no estoy muy seguro que América Latina sea católica. Lo que sí estoy seguro es que el eje católico se sincretiza en cada país de América Latina, dando por resultado, sí, un eje cultural importantísimo. Y la sincretización brasileña y particularmente nordestina es muy, muy particular. ¿Qué es lo que siente ese pueblo? Y siente que cada uno de esos santos representa una fuerza de la naturaleza. Siente que el mal no es falta de bien, sino que tiene materialidad. ¿Y quién le va a decir a alguien que sufre de esa manera que el mal es solamente falta de bien? Siente que los que sufrieron forman cadenas de espíritu que los unen a entidades que los protegen. Y todos sabemos que son las comunidades de base, ¿sí?
Pero hay mucha diferencia entre la comunidad de base y el terreiro, donde se invierte la escala social, donde el afro es el que tiene la superioridad espiritual. Solo en ese mundo y en ese contexto se puede comprender esto. Esta es en definitiva la impresión que sintetizaba Dunkelder. Sintetizaba y sintonizó perfectamente con esa cultura nordestina que de alguna manera, por más que hay muchos brasiles, cuatro por lo menos, pero no importa, de alguna manera redondea la cultura y la enorme religiosidad del pueblo brasileño. Sí, siempre digo que la política y la religión son dos actividades humanas muy emparentadas o que tienen mucho en común. Y que en realidad lo que tienen de común es que las dos actividades están basadas un poco en lo místico, que es la fe, que es la creencia, que es generar confianza, generar credibilidad, generar la posibilidad de que creamos en el otro que nos transmite además una fuerza y con esa fuerza colectiva tener las posibilidades de construir un cambio y una transformación en nuestra sociedad. Cuando surge el Concilio Vaticano II, el mundo estaba atravesando también momentos de crisis, de transformaciones, después de la Segunda Guerra Mundial y del dominio absoluto de países dominantes y de imperios que generaban grandes desigualdades al interior de los países en vías de desarrollo o emergentes como Siria hoy o países pobres. Y se sucedió tanto en el capitalismo imperialista de los Estados Unidos y demás, como también en los países de orientación socialista, ¿no? Cuando los pueblos reclamaban más libertades, también ahí hubo situaciones represivas, más allá de la caracterización que hagamos de estas dos situaciones que se vivieron en aquellos años. Por eso parece que ahí surgía la necesidad de una voz nueva y la voz que tiene la humanidad es la voz de la fe también. O sea que en ese momento la política parecía que no tenía la fuerza y la voz de la fe es la voz del pueblo, la voz de la iglesia. Un primero de mayo, allá por cuando ya superada la etapa dictatorial y comenzaba los años de democracia, y se comenzaba a ver lo que todos vimos, ¿no? Con los 90, con el neoliberalismo, hicimos con el monseñor Jorge Novak una misa con todos los trabajadores, con todos los sindicatos, con todos los desocupados de los frigoríficos, las fábricas metalúrgicas, los textiles, miles de trabajadores, y solo para escuchar a Jorge Novak, al padre, al obispo, que teniendo esos enormes compromisos con su fe y con la iglesia de los pobres, estaba ahí levantando su voz para que cambiara el rumbo económico que llevaba nuestro país, ya en democracia, pero que seguía profundizando los lineamientos de esa Argentina que ninguno queríamos tener. Me tocó a mí estar en la cárcel, lo quiero decir acá porque por esas cosas de la vida, no sé, capaz que en el fondo tengo algo de sacerdote. Se confundieron en un momento en la cárcel porque había un sacerdote que tenía el mismo nombre y apellido que yo. Entonces en un momento que, como eran los militares, ¿no? Venían, todo el mundo arriba, todos los curas afuera, y
nombraron un Gutiérrez, que soy yo, Francisco, soy yo, afuera, ¡rum! Y fuimos todos a parar allá, a Sierra Chica, porque querían que los sacerdotes estuvieran lejos de la comunidad. Es una cosa de loco. Piensen ustedes que sacerdotes que estaban presos estábamos en ese momento en La Plata. Pero como teníamos posibilidad de que nos visitaran más seguido, familiares o algún obispo, a los presos, pero en particular a los sacerdotes, los trasladaron todos a Sierra Chica para que no pudieran decir lo que estaba pasando en las cárceles. Y eso también caló muy hondo en toda nuestra formación como jóvenes, en la mía en particular, y en nuestro distrito, con muchos jóvenes que tomaron estas banderas, estas luchas, estos compromisos, algunos con los trabajadores, otros con más en la política, otros en lo social, como son todos los movimientos sociales. Y en particular en Quilmes acá hay muchos compañeros que son del barrio del Tala, del barrio, ¿no? Creo que están los del Tala aquí, de San Francisco Solano. Y sé que están acá la familia Agustín Ramírez también. Uno, acá está, ¿no? Y los chicos que levantaron esas banderas en los 80 para tener un derecho de la tierra y que después fueron asesinados. El mensaje de él del Cámara, yo he ido mucho por mi función gremial a Brasil, ¿no? He tenido mucho contacto con los compañeros de la CUT, ¿no? De la Central Única de Trabajadores, y bueno, sé de la importancia que ha tenido el discurso de este gran obispo, ¿no? De América Latina y del mundo, en todo lo que fue la formación y la organización de los trabajadores para resistir un modelo neoliberal. Bueno, todo eso yo creo que es lo que nosotros hemos acumulado como experiencia en nuestro país, que hizo que resistiéramos todas y cada una de los intentos de consolidar un modelo económico, social y político de sometimiento al pueblo, porque el pueblo tiene fe, esa fe está imbuida con mucha fuerza y por la perseverancia de grandes predicadores como los que hemos nombrado y que dieron cimiento a esta nueva Argentina de hoy, ¿no? La Argentina que surge en 2003, la Argentina de derechos humanos, la Argentina de un país productivo, la Argentina de un país con inclusión, la Argentina donde todos tenemos derecho a tener un pedazo de tierra, la Argentina de las libertades, porque nadie se siente perseguido, a nadie se lo encarcela, se lo tortura, se lo secuestra, se lo desaparece, porque se ha luchado. Y esto se lo debemos a estos luchadores, ¿no? Como Elder, como Podestá, como Jaime Nevares, Novak y tantos otros. Así que yo, para ser muy sintético, diría que a 50 años creo que ese pensamiento está vivo en la iglesia, está vivo en el pueblo, y la propuesta también es de que se transforme hoy en una herramienta para producir esto que estamos buscando, ¿no? Que en esta etapa de globalización del mundo, de la economía, eso se haga sobre la base de la justicia, sobre la base de la verdad, de la libertad y la igualdad y de la cooperación entre todos los pueblos de nuestra tierra. Muchas gracias. Yo he venido a traerles acá el libro de un profeta. Elder Cámara era un profeta que llegó a tener una amistad muy profunda con Jerónimo, que era otro profeta, y conmigo. Entonces, el libro que yo publiqué es una forma de entregar lo que hemos vivido todos los años militando juntos, porque Elder
era un ser de luz, un ser excepcional. Él hablaba con Jerónimo y conmigo cosas que decía que, no se que él todavía no podía hablarlas porque produciría una anarquía en la iglesia. Nosotros lo peleábamos, lo retábamos. Le decíamos, Elder, vos tiene que hablar. No, en un día nos dijo, hay quien en la iglesia tira para atrás, hay quien camina con todos, ese era él, y hay quien va adelante rompiendo. Y ahí nos mandó a Jerónimo y a mí a romper. Y ese es un llamado que viene de muchas partes del mundo, de un concilio Jerusalén II, como decía el del Cámara. No porque sea en Jerusalén, sino porque es un concilio en el cual los obispos tomen la responsabilidad de lo que están conduciendo y ayuden a que el mensaje de Jesús llegue a la gente, no llegue desfigurado por un poder, porque hoy en día eso está pasando. La iglesia se está convirtiendo en un poder, no en un servicio. Entonces, el libro de Cámara es como un aire fresco que quiero que le llegue a cada uno de ustedes, de lo que era Cámara, de lo que Cámara pensaba, de lo que era Jerónimo Podestá, de lo que Jerónimo pensaba, que también era un mártir. Eran, yo digo, mártir que no mataron, porque a Cámara no lo hicieron cardenal, de miedo a que lo eligieran papa. Llegó sin ser cardenal. Y después, con nosotros, con Jerónimo y conmigo, Elder Cámara se confió mucho, se abrió mucho, nos mostró el dolor que estaba llevando. Estaba viviendo en Recife, quería morir en Recife, pero le habían dicho que si hablaba lo iban a sacar de Recife. Entonces, digamos que el martirio de Don Elder fue también el silencio. Un hombre de 90 años que lloraba, un hombre de 90 años que no podía hablar. Eso, mi libro es una denuncia de todo eso. Por eso me ha costado mucho editarlo, hasta que encontré a mi amigo Guillermo con la editorial, porque es un libro duro al mismo tiempo, porque es un libro de verdad. Y me acompaña en el libro para que ser un testigo de que no miento, Monseñor Casaldáliga, obispo del norte de Brasil, que dice eso. Tenés razón, Elder Cámara fue un mártir que no mataron. ¿Y por qué uso esa frase? Porque a los que mueren con un derramamiento de sangre, como ser Carlos Mujica o muchos que matan, la gente los olvida fácil, se acuerda de ellos. Se acuerda de los mártires, pero se olvidan de los profetas. Y a Elder Cámara es una voz de profeta, como Jerónimo, que hay que escucharla, porque anuncia, denuncia lo que está mal y anuncia lo que viene. Bueno, eso quería decirles. Les entrego este libro con toda el alma de un mártir, de un profeta, que se hizo muy amigo de Jerónimo y Clelia. Muchas gracias.